programa más de Radazón TV. Para el programa de hoy tenemos una interesante entrevista con el senador Carmelo Ríos y el señor Luis Burgo, presidente del Club de Corredores de Puerto Rico. Esperamos que el programa pasado haya sido de su agrado y recuerde que puede ver toda la programación a través de radazón.com. Puede analizar también y comentar cómo le gustó el programa. Para el programa de hoy también contamos con la presencia del joven piloto Brian Ortiz, el cual pues estaremos entrevistando más adelante. Comenzamos de inmediato con el programa de hoy con el senador Carmelo Ríos, que nos va a estar hablando sobre un importante proyecto de ley que se está desarrollando en estos momentos para el automovilismo en Puerto Rico. Muy buenos días, senador. Buenos días a ti, al pueblo de Puerto Rico y a mi amigo personal Luis, que está aquí en el CES con nosotros. Bueno, sabemos que hay un proyecto que, como decimos en buen puertorriqueño, se está cocinando en el Senado sobre el automovilismo en Puerto Rico. ¿Qué primeramente ha motivado a que se desarrolle este proyecto? Pues mira, yo no soy corredor de auto. Sí me gusta verlo. Viví en Daytona por 2 años y escuchaba esos motores, cómo corrían y cómo se proyectaban. Y por años venía escuchando a Luis, a varios amigos que tengo que están en el circuito de carrera, hablando del deporte del automovilismo. Como toda persona que no corremos autos, pues lo escuchaba, pero no me le prestaba el interés hasta que un día nos sentamos a hablar y me explicaron la importancia de que Puerto Rico participe en asuntos internacionales como sede versus lo que está pasando ahora, donde los corredores nuestros se trasladan a la República Dominicana, donde hay un turismo fuerte del asunto del automovilismo, como se trasladan a Sudamérica. Y yo, pues pensando como gobierno, dice, ¿por qué no podemos hacer eso aquí? Y traerle un turismo que tiene que ver con el automovilismo, que es un turismo caro, de alto nivel, donde impacta la economía. Y pues me di la tarea de escucharlo, más detenido, no como amigo, y me trajeron la idea de la FIA, de organizar lo que es el deporte del automovilismo en Puerto Rico. Y yo pues pensé al principio, como muchos, que esto era un deporte de los fiebrus que corren a 100 millas, pero después me di cuenta que esto es mucho más grande. Sí. Que estamos hablando de los vehículos 4x4, donde el centro de la isla, todos los fines de semana, en fincas, se está llevando competencias que no necesariamente responden a una estructura y no garantizan la seguridad ni de los espectadores ni de las personas. Entonces, pues, después de un análisis exhausto con gente que sabe del deporte, quedé convencido que Puerto Rico no puede estar excluido de lo que debe ser un organismo reconocido internacional, con personas que ya tenemos aquí que están acreditados a nivel internacional y que puedan ayudar a través del Departamento de Recreación y Deporte crear una oficina donde podamos no limitar, sino expandir lo que es el deporte del automovilismo, ya sea 4x4, ya sea competitivo de aceleración, ya sea el de circuito, porque después de todo nosotros sí tenemos gente que practica aquí el deporte y tenemos también una rama que fue la que me interesó como gobierno, que son expertos de lo que es el conducir en altas velocidades. Así que pudiéramos tener un foro que no existe en Puerto Rico para adiestrar a nuestros policías en lo que es el acecho de vehículos, en lo que es nuestros operadores de ambulancia, que ahora mismo no hay una certificación en Puerto Rico para que estos choferes de ambulancia puedan estar entrenados debidamente. Pero más que eso, también para poder generar ingresos para el gobierno y para aquellos que quieran practicar el deporte de una manera sana y segura, que es lo que me interesa a mí como legislador y como gobierno, garantizar la seguridad y expandir un deporte que nos ha traído mucha gloria a nivel de Estados Unidos, de Puerto Rico y hasta en Centroamérica, como fue Diego Feble en aquel momento, que era uno de nuestros corredores, como lo ha sido Wally y varias de las personas que escuchamos, pero no sabemos que aquí en Puerto Rico no se pudieron producir, tuvieron que salir afuera de Puerto Rico para poder expandir el deporte. Sí, la organización FIA es una organización conocida mundialmente. Y nos gustaría que el señor Luis Burgo, presidente del Club de Corredores de Circuito, ya que él está dentro del organismo, nos pudiera explicar bien breve qué es la FIA. Ok, Rada, primero que nada, nuestra felicitación de parte del Club de Corredores de Circuito por tu programa. Sabemos que esta exposición que tú le das al deporte durante toda la semana va a ser de un gran beneficio, así que desde ahora, pues muchas gracias también por la invitación. FIA es una organización a nivel del mundo que es comparable al Comité Olímpico Internacional. Es una organización que incluye 132 países del mundo, maneja el deporte enfocada toda su atención en la seguridad y en las reglas para que el deporte progrese y los practicantes
y el público que visita esas actividades estén de una forma segura practicando el mismo. En adición a eso, FIA tiene dos fundaciones, una cosa que se llama el FIA Institute y otra cosa que se llama el FIA Foundation. Estas dos organizaciones se nutren de las multas que ellos aplican en Fórmula 1 a la gente que hace trampa en los motores o algo así. Tenemos que recordar la multa de 100 millones de dólares que ellos le pusieron hace unos años a McLaren. Esos fondos se utilizan para hacer obras de entrenamiento, entrenamiento de oficiales, entrenamiento a personas que van a dar entrenamiento en otros países. Tenemos ya desde el año pasado, creo que tú sabes que mandamos a dos personas a México a que se entrenaran en rescate en la pista, en seguridad y en dirección de carrera. De modo que esta es la finalidad que perseguimos y que queremos fortalecer con un reconocimiento a nivel de ley en Puerto Rico. Ok, ya hemos conocido un poquito sobre lo que es la FIA, queridos amigos. Ahora volvemos con el senador Carmelo Ríos para que nos mencione, ya que ustedes están escuchando, pero la ley se está trabajando, se está cocinando. ¿Qué beneficios va a tener esta ley para el deporte en Puerto Rico? Primero que nada, vamos a tener una estructura, vamos a tener unas reglas ya establecidas para todos los deportes. Ya este proyecto está bien adelantado del Senado, llevamos unas vistas del 30 de enero. Ya en el momento que estamos haciendo este programa, estamos en un informe positivo. Solamente el Departamento de Recreación y Deporte es la pieza que ya se va a incluir. Y una vez tengamos eso, se aprueba en el Senado, pasa a la Cámara y a la firma del gobernador. Y obviamente, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y nos pueden ver el proyecto en senadopr.us y ahí puede ver el informe, puede ver el proyecto y opinar sobre él. También puede comunicarse con el senador al 724-1720, que son los números de sus oficinas. Y regresamos en breve con otro capítulo más de Radazón TV. Bueno, estamos de regreso a nuestra sección de Radazón TV. Nos encontramos aquí con el piloto puertorriqueño Brian Ortiz. Ricardo, ¿qué vamos a hablar con Brian? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos puedes contar? Saludos a todos. Hoy pues tenemos a Brian Ortiz, que nos va a estar hablando un poquito de lo que es sus planes en Estados Unidos, con la serie NASCAR, también con la participación en la Continental Challenge allá, y varias carreras que tiene pendiente, y nos va a hablar un poquito de eso. Brian, ¿qué nos puedes hablar de eso? Bueno, primero que nada, quiero agradecer por la invitación al programa. Yo me siento súper orgulloso de poder llevar nuestra bandera puertorriqueña a los Estados Unidos. Este año, pues, a principios de enero, estuve compitiendo con el otro puertorriqueño, Rolly Falguera, en lo que es la Continental Tire Series, en su carro. Lucimos sumamente bien, enseñamos el potencial que tenemos corriendo juntos, así que esperemos que durante la temporada podamos correr unas cuantas más. Aparte de eso, pues tengo mi trabajo full time, que es corriendo en la serie del K&N Pro Series East para NASCAR, como parte del programa del Diversity Program, que es lo que está utilizando NASCAR para expandir sus mercados más al mercado latino y hispano en los Estados Unidos, que ellos saben que es tan grande, así que me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado y poder tener un trabajo seguro en lo que me encanta. Sí, Brian, es muy interesante saber para nuestros amigos que Brian, siendo un piloto tan joven, ha tenido la oportunidad de manejar como pilotos como Bill Overland, Boris Sett, Will Turner. Y de verdad que yo he tenido la oportunidad de poder compartir con él en varios de sus eventos internacionales y hay cría, como decimos aquí en Puerto Rico. Y de verdad nos sentimos muy contentos del éxito que está obteniendo Brian Ortiz
en Estados Unidos en las diferentes modalidades. ¿Qué nos puedes contar sobre esa carrera de Daytona, que fue una carrera muy especial, muy interesante, donde por primera vez pues corrías con el piloto puertorriqueño Roley Falguera? Bueno, para mí fue un orgullo, primero porque estábamos, el carro tenía el nombre de Don Diego Febles, que pasó ahora en diciembre, una persona que fue un pionero y me ayudó especialmente a mí cuando estaba empezando mi carrera, aparte de toda la gente puertorriqueña que le ayudó por muchos años. Pero siempre en mí tenía ese pensamiento de lo bueno que él había sido conmigo cuando estaba empezando lo que son las fórmulas aquí. Él fue el que los trajo para Puerto Rico. Y nada, como un honor hacia él, pues al tener la oportunidad de correr Rolly y yo juntos, pues decidimos poner su firma y su carro y que corriera con nosotros en esta carrera de Daytona. Y entonces, pues, la carrera en las pruebas, nosotros lucimos sumamente bien, de verdad, estábamos muy rápido y enseñamos a la gente el potencial real que teníamos. En la carrera, Rolly cualificó décimo y se mantuvo ahí entre los primeros 15 siempre. Cuando me monté yo en el carro, enseñamos que íbamos hacia adelante. Tuvimos un percance al principio, que tuve que entrar a los pits, a la parada, y salir otra vez de 30 y seguir echando hacia adelante. Llegué a estar hasta la posición octavo en la última vuelta, hasta que tuvimos un percance con los frenos y no pudimos terminar la carrera, pero realmente, aparte del desperfecto y no haber podido terminar, nos sentimos sumamente contentos por lo que pudimos ver, de que el potencial que tenemos corriendo juntos, y por eso se está trabajando bien fuerte para ver si hacemos unas cuantas carreras más. Sí, tuve la oportunidad de estar presente en la carrera de Daytona y fue interesante, y había muchos puertorriqueños allí en la pista y fue una situación que de verdad pues fue lamentable, pero era la última frenada para terminar la carrera y se sucedió un percance con el auto, y de verdad que muchas veces nosotros decimos, es increíble las cosas que pasan en el automovilismo. Brian, háblanos acerca del proyecto de NASCAR donde estás desarrollando. Entendemos que ahora pasaste a una nueva etapa dentro del proyecto. Sí. Háblanos un poquito de eso. Sí, no, NASCAR tiene, como había mencionado, el Diversity Program, en el que ellos seleccionan unos pilotos su raza étnica es minoritaria en Estados Unidos. Latino. En este caso estoy yo latino, hay mujeres, tengo el otro que es mexicano, así que son no solo los latinos y las mujeres, cualquier tipo, uno de los nuevos, su mamá es japonés, okay. Así que ellos buscan todo lo que no sea diferentes el típico... Diferentes culturas, sí, no sea el americano. No sea el típico americano, porque necesitan... diversificarse, sí, quizás en esas culturas que a lo mejor, sí, no conocen bien, sí, así lo que es la serie de NASCAR y lo que es relacionado con eso. Sí, ellos quieren expandir su mercado grandemente porque saben que si se quedan donde están va a seguir perdiendo, claro, la fanaticada, y saben lo grande que es el mercado hispano especialmente. Y entonces pues ahí vengo yo, como será mi segundo año como parte del programa. Pero este año me siento mucho mejor porque me están subiendo de categoría. La serie en la que voy a estar compitiendo este año, pues corremos junto con lo que es Nationwide y Spring Cup. Que ahí están los equipos. Buena exposición. Ahí están los equipos grandes mirando quiénes son los nuevos prospectos para el deporte. Y sí, si luzco bien, especialmente en esas carreras que corremos con ellos, pues las probabilidades de que un equipo se fije en mí pues son mayores. También pues todas las carreras las pasan por Speed Channel, que pueden estar pendientes de las carreras. El schedule completo de mis carreras está en mi website, en www.brianortizracing.com. El horario de las carreras, de cuándo las van a estar transmitiendo por televisión, las estaré poniendo en mi fanpage, Brian Ortiz Racing también, y mi Twitter, Brian O Racing, para que estén pendientes de todo lo que esté pasando en la temporada y aquí en Puerto Rico también. Sí, Brian, sería interesante, la gente tal vez ve que estás en el automovilismo. ¿A qué edad comenzaste en el automovilismo o el kartismo, básicamente, que fue donde te iniciaste? Sí, aquí en Puerto Rico empecé el kartismo a los 11 años y de ahí fui subiendo lo que fue los Fórmula Renault a los 13. Empecé a probar los carros a los 14 años y por ahí seguí subiendo.
Qué bueno. Nos sentimos muy contentos de que un joven talentoso se encuentre poniendo la bandera de Puerto Rico en alto en los Estados Unidos. Y no se retiren, que próximo continuamos con lo que fueron las 24 horas de Daytona en nuestra última sesión de Radazón TV. Bueno, estamos de regreso a otra sección más de Radazón TV. Recuerde que si usted quiere ver las fotos, videos, toda la información, resultados de todo lo ocurrido en las 24 horas de Daytona, puede accesar el foro de radazón.com, donde mencionamos Rolex. Ahí usted puede ver todo lo que estuvo pasando en las 24 horas. Y recuerde que todos los miércoles nos puede ver a través de TIVA, Canal 8. Toda nuestra programación va a estar siendo también colocada en nuestra página web, en la parte de arriba, a mano izquierda, y puede ver todos los programas que estemos pasando. Más adelante vamos a estar informándole de qué día se va a estar retransmitiendo nuestro programa. Regresando a lo que son las 24 horas de Daytona, Ricardo, una interesante carrera que fue muy importante para muchas personas porque fueron sus 50 años. Porque es la edición número 50, muy pocos eventos pueden hacer esto, que es la edición número 50. Donde se corren pues las 24 horas, donde están pues los que a tanta gente le gusta, los Daytona Prototype, que es donde pues se ve el mayor caballaje, los carros con un poquito más de agilidad. Y es también la categoría GT, que son carros que quizás es un poco más parecido a lo que es un carro de producción en cuanto a marcas como Corvette, Porsche, BMW, ese tipo de cosas así. Y pues también dentro de lo que es ese, podríamos llamar dentro de ese weekend, se corrió, que donde estuvo participando Brian y Rolly, la Continental Challenge, la carrera que es el día antes, donde se corre una carrera de 2 horas y media, donde también se corre lo que es la categoría GS y ST, que también pues es bien interesante y muy competitiva. Sí, estamos viendo en pantalla, estos autos que están viendo en pantalla ahora mismo fueron autos ganadores de las 24 horas de Daytona. Es bien interesante mencionar, amigos, que por primera vez en la historia, estos autos transitaron por las carreteras de Daytona Beach. De hecho, en la mañana nos encontramos desayunando cuando vemos el montón de gente y era que los carros estaban en plena avenida. Hicieron una parada. Impresionante. Todos estos autos, como ustedes pueden ver aquí, estuvieron presentes, los corren, muchos de ellos estuvieron siendo conducidos por sus pilotos. Y de verdad que fue una experiencia excelente. Ricardo, hay que mencionar que más de 60 autos estuvieron presentes en estas 24 horas. Sí, más de 60 autos participando con equipos como por ejemplo la gente de Ganassi, la gente de Brumos Porsche, la gente de Suntrust, que son unos equipos impresionantes cuando tú los ves, con unos carros súper poderosos y súper rápidos que se desempeñan muy bien. Sí, esto que están viendo en pantalla ahora sería lo que llamamos la vuelta del one-up, es la vuelta de calentamiento antes de comenzar la carrera. Y es bien importante mencionar que este año se hicieron unas modificaciones en los autos DP y es que dieron la oportunidad de que podían usar más o menos el estilo de lo que es la marca. El carro de producción. El carro de producción y primeramente tuvimos las Corvette, uh-huh. Muy bien se veían, unos autos preciosos. Y de verdad, Brian, vamos a ver si te podemos ver algún día. No, aunque esté corriendo ahora full time en lo que es el NASCAR, siempre esa carrera no conflige con ninguna, lo hacen a propósito. Sí. Es como pudimos ver, habían pilotos como Juan Pablo Montoya, Jamie McMurray, corredores de la Fórmula 1, de la IndyCar, todo el mundo le gusta estar en esa carrera por la importancia y la exposición que tiene, el prestigio especialmente que tiene lo que son el Rolex 24 horas. Así que definitivamente es algo que está en mi lista y que espero aquí en unos cuantos años poder borrarla. Bien, gracias, nos alegramos de eso.
También hay que mencionar que además de Memo Rojas, que es un piloto mexicano que es parte del equipo de Chip Ganassi, tuvimos también la participación de otro latino, Milo Valverde de Costa Rica. Y es interesante mencionar, estuve conversando con el equipo de Venezuela, que fueron los que obtuvieron el segundo lugar en la categoría DP. Impresionante, unos latinos. Y fue un momento donde yo dije, tanto latino aquí en la pista, o sea, tan pronto el carro llegó al área del Victory Lane. Eso era hablando español allí todo el mundo. Todo el mundo hablando español, y yo mencioné, dije, ¿qué es esto? Pero es bueno saber que nuestros pilotos latinos se están dando a conocer dentro del mercado americano, y es importante saber que inclusive muchas de las páginas web ya de NASCAR, de Rolex, las están traduciendo al español. Sí, o sea, que hay que ver que el trabajo que están haciendo nuestros pilotos es muy importante y también... Están reconociendo este mercado también. Están reconociendo este mercado como un potencial, sí. Especialmente NASCAR se ha dado cuenta y ha tratado de expandir lo más que puedan para aprovechar ese mercado. Ahí es que estoy entrando yo. Ellos pues tienen el programa, el Diversity Program, en la parte de las carreras. Ellos nos pagan a nosotros los pilotos todos los gastos, todo lo que es la serie completa. Pero ellos también están haciendo mucho fuera de lo que es la pista. Ellos están buscando que esos latinos vengan a ver las carreras. Ellos están haciendo, en la página de ellos, de nascar.com/español, ellos están haciendo descuentos para los latinos, packages familiares donde le dan descuentos en los tickets, le dan los scanners para escuchar la frecuencia de los pilotos. Están haciendo conciertos antes de la carrera con artistas latinos. Se están moviendo mucho y han visto que han hecho, este año lo hicieron solo en 3 carreras, en las últimas 3, y estaban hablando de que este año lo van a hacer como en 8. Sí. Así que están viendo que realmente está siendo fructífero el esfuerzo hacia llegar a los latinos y van a seguir expandiendo eso. Sí, tenemos que mencionar que esta carrera de las 24 horas, este año especialmente en la categoría GT, fue impresionante la cantidad de autos Porsche que estuvieron. De hecho, conquistaron los primeros lugares. Y hacía años que Porsche pues no se dejaba sentir con tanta importancia en tal evento como las 24 horas de Daytona. Es bien importante mencionar que también tuvieron presentes los nuevos Audi R8, unos autos preciosos, hermosos. Sí. Y fue uno de los principales atractivos para las 24 horas de Daytona en este año. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Y recuerde que nos puede seguir en radazón.com y recuerde que nos ve a través de TIVA Canal 8. Gracias por su atención y hasta la próxima. Nos despedimos. Hasta la próxima.